Algunas investigaciones demuestran que el dormir mal podría afectar el tratamiento de las personas con diabetes. Aunque los requerimientos de sueño varían de una persona a otra, se recomienda que los adultos duerman entre 7 y 9 horas por día. Algunos especialistas afirman que dormir bien cuando se tiene diabetes es tan importante como seguir una dieta sana y apropiada para tratar la diabetes. Otros agregan que el no descansar bien hace que las personas con diabetes coman más, ya que para obtener la energía que no adquieren al dormir, buscan otras fuentes como los carbohidratos u otros alimentos. Además, parece haber una relación entre la diabetes y uno de los trastornos del sueño conocido como apnea, en donde la persona deja de respirar por unos segundos mientras duerme varias veces durante la noche, lo que causa que baje el oxígeno en la sangre y frecuentemente ronca. Puede ser serio y requiere tratamiento. Además de la diabetes, la falta de sueño también se asocia con otras condiciones crónicas, como enfermedad cardiovascular, obesidad y depresión. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que te presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa.